¿Cómo le estás pasando? A oscura pero encendido. A oscura pero encendida. A oscura pero encendido. Mara Croato, venga para acá. ¿Cómo andas? Todo el mundo aquí está de lo más contento. Siéntate, por favor. Bienvenida a Oscuras pero Encendidos. Échate para acá porque si no es muy lejos la cosa. Ahora sí, que sirvieron los espejuelos para algo. La gente en Miami está sumamente interesada y intrigada de saber de dónde eres tú. Bueno, mira, lo mío es muy sencillo realmente. Yo nací en Venezuela, me crié en Puerto Rico, mi papá es italiano y mi mamá es argentina. Ah, no, ¿queda algún problema? Bueno, cualquier semejanza con las ensaladas de frutas que nosotros patrocinamos en este programa, pura coincidencia. Así y que entonces, imagínate, realmente es una mezcla muy grande, he tenido problemas de identidad por eso realmente. De verdad, de país. ¿Y cómo tú has trabajado en casi todos esos países, excepto por Italia, creo que has trabajado en casi todos esos países también. Sí, tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela, en Argentina, en Puerto Rico, por supuesto que ahí fue donde empecé. Y aquí en Miami. Ok, y dinos un poquito de la carrera, no cuando ya estabas en el estrellato haciendo telenovelas por todo Latinoamérica, pero ¿cuándo empiezas tú en la televisión? Cuéntanos un poquito cómo fue que empezaste desde el principito. Ok, bueno, aparte de que te contaba de que mi mamá es argentina, mi papá es italiano, mi papá es cantante, mi mamá es actriz, y ambos llevan la mitad de su vida, un poquito más de la mitad de su vida en Puerto Rico. Yo siempre me la pasaba, o sea, yo nací en un estudio, ya sea en un concierto, en un teatro, en cualquier lugar, siempre estaba yo, bueno, y mi hermano también. Entonces, cuando tenía 10 años, mi mamá estaba haciendo un programa de comedias allá en Puerto Rico. ¿Cómo se llamaba? Show the Shows. Ok. Y entonces necesitaban, pues, a una nena. En ese momento yo tenía como, pues, 8 o 10 años. Ok. Y, pues, mi mamá me pregunta, mira, Mara, ¿tú crees que te gustaría? Y yo, pues, sí, claro, me gustó. ¿Tu mamá sirvió más o menos de un poquito de inspiración? Sí, lógicamente que sí. Y además el hecho de estar allí todo el tiempo. O sea, sí, como te digo, nosotros estábamos todo el tiempo con mi mamá. Y entonces, pues me hicieron la prueba, que la prueba fue, bueno, pues tómate, apréndete este chiste. Y salí al aire y pues le gustó mi trabajo y poquito a poco. Así fui haciendo cositas, básicamente en programas de comedia, en casa de Juan Miguiwi con Juan Manuel Lebrón, eso es en Puerto Rico. Hasta que cuando tenía como 13 años me dieron la primera oportunidad en una telenovela. Si llegaste hasta aquí, aprovecha, suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales.